Tiene la palabra el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Amigas, amigos, nos da gusto participar en esta ceremonia de entrega de este premio por la defensa de los derechos humanos. Nosotros llegamos aquí, a este palacio, después de luchar muchos años por la justicia y por los derechos humanos. Y ahora que estamos como autoridad, no podemos olvidar de dónde venimos, qué hemos hecho y cuáles son las causas que siempre hemos defendido.